generosidad, justicia, paz nos han regalado hoy trabajadoras y trabajadores de la universidad. Una bienvenida para todos. De parte de mis compañeros trabajadores oficiales, les queremos dar una bienvenida, hacerles una entrega de los edificios que hemos trabajado durante mes y medio haciendo esta labor para poder entregarles una universidad digna. Quiero aprovechar esto para darle gracias a las personas que yo sé que día a día estuvieron acá trabajando por este sueño, que están más comprometidos que muchos que nosotros, que diariamente nos hacen sentir que este es nuestro segundo hogar. Quiero darle gracias a las trabajadoras, a los trabajadores de esta universidad. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Sin ustedes, esto no sería posible. Cuando pasamos por los corredores y por los salones, nos encontramos con una universidad que es totalmente diferente a cuando nos fuimos el semestre pasado. ¿Y esto gracias a qué? Al compromiso que pudimos tener cada uno de nosotros, al compromiso que le damos muchísimas gracias al señor rector porque nos abrió las puertas para empezar nuevamente a discutir, para empezar a construir. En este momento se nos está dando un espacio para que construyamos nuestra universidad, para que entendamos que el llegar a esta universidad, así como es un orgullo sentirse ser un estudiante de una universidad pública, de esta como es la Universidad Pedagógica Nacional, también acarrea unos compromisos, que como estudiantes tenemos que llegar a esos espacios donde se construye, que este esfuerzo no se vaya a perder, que todo este trabajo no se pierda. La Universidad de la Alegría no es la universidad del ocio, de la rumba, del porro. La Universidad de la Alegría es la universidad del saber, del conocimiento, de la inteligencia. Puestas con generosidad al servicio de la nación, de la sociedad, de la equidad, de la justicia, de la paz. Yo les quiero invitar a que juntos cuidemos esto que tanto nos ha costado, que esta universidad siga siendo un espacio donde nosotros nos podamos seguir expresando como lo venimos haciendo, pero que sea con puestas artísticas y que juntos sigamos construyendo esto, que nos podamos ver en las asambleas, que nos podamos ver en los debates, que podamos sentir que nosotros estamos liderando una universidad y que esto no está nuevamente de espaldas como hace unos años. Estamos en el momento preciso de luchar, de superar nuestras diferencias. De ustedes nació la idea de ponerse la 10 por la universidad. La jornada, es preciso aclarar, tiene también un sentido académico y político. Es la primera experiencia de participación colectiva, de convivencia plural y democrática de todos los estamentos de la universidad en nuestro periodo rectoral. Tendremos muchas, pero esta es un paso grande que apunta a la reconstrucción de tejido social con nuevos quehaceres y prácticas solidarias que marcan identidad y apropiación compartida. Esta jornada propone nuevas metodologías para el diseño y ejecución de procesos y proyectos desde la comunidad universitaria. Y creo que todos nosotros, incluidos los estudiantes, los trabajadores, las personas que de alguna manera tienen relación con la universidad pueden sentir un cambio en la actitud. Y eso es muy importante. Más allá de las paredes logramos construir un compromiso con la universidad y un compromiso no solamente mental, sino emocional.
nuevas herramientas para la transformación de culturas institucionales paquidérmicas y arrogantes en cultura de participación, de construcción colectiva, de cuidado por lo propio y por lo público. Invitaremos a repensar la universidad en términos de su función, estructura y alcances. Nos proponemos instaurar la alegría, la ecuanimidad, la disposición y el ánimo en nuestras tareas, el compartir fraterno y en conjunto. Nos proponemos reivindicar la escucha, la atención a los problemas y la transformación dialogada de los conflictos. El edificio P no será nunca más un búnker. La puerta se convertirá en monumento para lo que no debe hacerse, porque en una universidad, menos aún si es pedagógica, los maestros no deben colocar muros ni puertas de acero en su relación con los estudiantes. Y también es clave cómo con pequeños símbolos también nos estamos dando cuenta de que de verdad la universidad va a ser para la comunidad y no va a ser una administración que esté alejada. El solo hecho de traer la rectoría de nuevo a la 72, quitar la puerta del búnker del P y digamos que en su discurso ver cómo no, esto no va a ser simplemente una rectoría más, sino que va a ser la rectoría de los cambios y la rectoría de la esperanza y la alegría que toda la universidad necesita. Bueno, estamos cumpliendo con algo que nos comprometimos con los estudiantes. Atraer la sede de la rectoría a la 72 y a quitar esta puerta de búnker, porque no deben existir barreras entre los maestros y sus estudiantes. Porque tenemos que dar la cara, porque tenemos que enfrentar las realidades y de las dificultades de la universidad con todas y todos. Este es pues un símbolo de la unidad, rectoría, directivas, profesores con los estudiantes. Y no hay puertas, no hay barreras. A Teortúa, todos le apostamos a él y pues creemos que se pueden hacer muchas cosas como parches, como colectivos, como federación, como Congreso de los Pueblos, pensamos que se pueden realizar muchas cosas y estamos pues dispuestos a camellar en cuanto a las cosas que se han pensado hacer. Digamos que a la gente se convocó por el proyecto de Ponte la 10 por la UPN, que fue un proyecto que nació el semestre pasado y pues que ahorita que subió el rector a Teortúa, pues él también estuvo apoyándolo. Entonces, pues es muy importante, como les había mencionado, apropiarnos de nuestro espacio. Y pues digamos que el hecho de uno ver al resto de compañeros de la universidad, de los departamentos, de las facultades, que estén también ayudando en otros lugares, en otras partes de la universidad, como que eso también lo motiva bastante a uno. Me parece interesante la campaña que se está lanzando frente a que los mismos estudiantes sean los que construyan pues un ambiente agradable en donde nosotros mismos estamos estudiando, estamos participando y nos estamos también formando, ¿no? Entonces yo creo que también la formación empieza por esto, o sea, esto también se expresa en lo que es formas de resignificar el espacio en el que uno está. No tenía mucho conocimiento, de hecho estaba un poco alejada del proceso, pero digamos que el avance que se dio con la rectoría y la apropiación de muchos compañeros que sí se pusieron la 10 con este proceso, pues nos invitaron, digamos, no directamente, pero sí nos inspiraron a apropiarnos un poco más de la UPN. Y este movimiento me parece que es importante
porque visibiliza diferentes espacios, diferentes esfuerzos, y da a conocer y digamos de que la gente también se enorgullezca de lo que tiene y se apropie de lo que tiene en la medida que también participa de su construcción. Yo sí considero que digamos es una actividad bien interesante porque pues la universidad es de todos y todas, sí, y pues la construcción de ella también es de todas y todos. También recuperar ese espacio que en el que todos convivimos y que siempre pasábamos por altos, y que pues al ver que los mismos dirigentes de la universidad ni siquiera eran capaces de ponerse la camiseta y pintar, y que ahora sí se hace, es lo que inspira que toda la comunidad hoy, el día de hoy, esté haciendo lo mismo. Nosotros como Citraunal nos ponemos la camiseta, ponte la 10 por la universidad que queremos, porque es nuestra casa, tenemos que cuidarla, embellecerla y mantenerla así por todos los estudiantes. Continuar con esta labor de apropiación, puesto que esta labor no termina aquí. Nuestra casa es como nuestro propio hogar, entonces tenemos que estarla cuidando todos los días con el compromiso de todos, trabajando comunitariamente, en colectivo, construyendo hombro a hombro, en equipo, aquí en la universidad. Creo que el hecho que funcionarios, padres de familia, estudiantes se tomen el espacio, es una forma de resignificarlo. Espero que la universidad entre en un proceso de cambio que sea positivo para los estudiantes. Pues estamos acá en esta jornada con bastante expectativa, pues vemos que todos nos hemos juntado en un propósito común, que es embellecer nuestra universidad, entender que hay una renovación, que gracias a que por fin se escuchó la voz de la comunidad universitaria hay una nueva administración. Creemos que esta es la posibilidad de construir una universidad diferente de cara al país, de cara a la educación de la nación y de cara también a proyectos digamos tan importantes para el país como son la paz, el posconflicto y demás. Entonces pues estamos muy contentos y muy, muy comprometidos en esta jornada. Muy importante que estemos participando todos, trabajadores, profesores, estudiantes, empleados en esta jornada, porque además de que nos permite conocernos y reconocernos, nos permite compartir experiencias y momentos que van a ser claves para el futuro de la universidad y de la educación en esta institución. Y qué bueno que sí, se siga repitiendo, que se siga dando, porque a través de los muros se deja una gran enseñanza, se deja una inquietud y se invita a participar. Se invita a que nos relacionemos más como personas que nos estamos formando para formar otros en el futuro. Entonces yo creo que el propósito también y es que estéticamente se vea, digamos, algo reflejado en la universidad que nos represente a todos y nos represente también como universidad. Lo que se ha venido, digamos, impulsando no solo es una jornada de pintura a la universidad, sino precisamente una intervención cultural que permita integrar a la comunidad universitaria en un proceso de construcción colectiva. Atrás, digamos, a mi espalda, están distintas organizaciones, combos, procesos que están pensando en construir una universidad, y este es un escenario que ha posibilitado precisamente el encuentro con muchos y con muchas, para pensarnos en una universidad distinta, diversa, que se oriente al reconocimiento de los derechos. También abriendo espacios de diálogo para identificar nuestros problemas, nuestras necesidades y buscar todos juntos soluciones a corto y mediano plazo. Es una nueva expectativa, es una nueva actitud, es un ambiente diferente que nos compromete a todos. Y desde la Vicerrectoría de Gestión Universitaria los estoy invitando a todos los miembros de la comunidad a ser sujetos activos en este proceso que iniciamos de reconstrucción de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues también es importante tener en cuenta pues que el hecho de que se esté realizando este proyecto de Ponte la 10 por la universidad y pues que digamos para el caso de la casita estemos sacando de nuestros bolsillos pues para poder reconstruir la casita, pues esto no significa que esté entrando el presupuesto suficiente pues para que la universidad se encuentre bien. O sea, seguimos necesitando el apoyo del gobierno para que la universidad mejore, porque pues no siempre vamos a poder nosotros sacar de nuestro bolsillo para contribuir a todo lo de la universidad. Porque digamos,
digamos las pintas, las rayas que se hacen a veces, pues puede tener mucho significado para quien lo pinta, pero para los demás puede ser a veces hasta un insulto, digamos que lo pinten frente a un mural que lleva mucho trabajo, ¿sí? Entonces frente a eso es importante, digamos, la apertura que ha hecho esta administración frente a estos espacios culturales y artísticos. Pues cuidemos nuestra casa, ¿no? Igual a mí no me molestan las pintas, no me molesta cosas como esas, ¿sí? Igual esta es nuestra casa y nosotros podemos expresarnos como queramos, pero el hecho de hacer una pinta es una pinta con sentido, algo que nos competa, algo que si está pasando algo nacional que se refleje, ¿sí? Algo que tenga sentido hacerlo, no unas pintas que uno ve y no entiende ni siquiera qué es lo que escriben, ¿sí? Entremos todos en diálogo, intentemos vivir en armonía con todo lo que tenemos y con todo lo que somos todos, porque es una diversidad de cosas, de pensamientos, de ideas, de lenguajes, de sí. El mensaje es no, continuemos juntos, continuemos unidos, pero podemos empezar desde acá a demostrar que sí se puede y que no solamente lo que está pasando en La Habana y no solamente los diálogos que se están haciendo en otros lugares son el único espacio, sino empezando nosotros desde acá podemos dialogar y podemos empezar a transformar lo que somos y lo que podemos ser. Ponte la 10 por la universidad que queremos. Bueno, también acá tenemos compañeros del semillero Alternaciencias de la licenciatura en química. Pablito, ¿cómo va? Hola. No, pues la jornada, el semillero de Agroquemia, el departamento en química, se decidió unir porque no hay que construir solo desde lo académico, sino también desde la acción, participar ayudando a la comunidad. Bueno, esto es acción directa por nuestra universidad, una acción directa pacífica, una acción directa simbólica que construye y que nos permite hacer sociedad, que nos permite también soñar con una mejor universidad, con la Universidad de La Paz. Así que también los estamos invitando a todos los compas de la universidad que se sigan uniendo, que tenemos 4 años para seguir construyendo universidad porque llegó a la Universidad de la Alegría. Esta es una primera jornada de limpieza, de embellecimiento en la universidad, pero evidentemente Ponte la 10 no se agotará, me imagino, en este espacio ni en estas actividades, sino que tenemos otras actividades académicas por la cual también nos ponemos la 10. Hay muchas cosas por hacer en la universidad y creo que la convocatoria de esta administración es para que en los próximos 4 años, por lo pronto, asumamos participativamente los distintos compromisos académicos, en fin, que hay que hacer por la universidad. Entonces hoy venimos a recuperarla, venimos a darle una manito de pintura y pues venimos también a generar lazos de unidad, que es lo más importante en este momento. Bueno, camine y le preguntamos a alguien a ver qué es lo que está haciendo. Profe, ¿cómo ve la jornada? Muy buenas tardes a todos, estamos aquí muy contentos porque con el estudiantado y nos unimos a esta jornada de embellecimiento de la universidad o de recuperación de la universidad, y la idea es que además de esta actividad de ponernos la 10 por la universidad, también vamos a trabajar fuertemente en todo el semestre por recuperar la infraestructura, recuperar proyectos de investigación, de docencia, de proyección social, y eso también hace parte de construir colectivamente el plan de desarrollo 2014-2018, donde vamos a trabajar esos 3 elementos misionales y generar las condiciones para que los elementos misionales se lleven a cabo. En lugar de contratar consultores para fabricar un plan extraño e impuesto desde afuera, esta administración ha preferido el debate con la comunidad universitaria. Aplicamos una metodología de talleres también para la construcción colectiva de esa visión de la universidad desde el área administrativa, con unos talleres más orientados a lluvia de ideas con objetivos concretos. Y afortunadamente con esa metodología logramos determinar unas líneas estratégicas desde la perspectiva para el fortalecimiento institucional y financiero de la universidad, con la intención de incorporarlas dentro del plan de desarrollo institucional. Este plan de desarrollo institucional quiere tener unas características precisas, y es que no queremos dedicarnos a hablar de muchos temas, muchos ejes, subtemas, sino centrarnos en las 3 tareas misionales que tiene la Universidad Pedagógica Nacional y que tiene cualquier universidad, que son la de la docencia, la de investigación y la proyección social. Esos son los ejes misionales y esos deben ser los ejes de todo plan de desarrollo institucional.
Son estos ejes misionales los que dan cuenta del proyecto educativo institucional. Así que esta nueva formulación del PDI recoge la fundamentación epistemológica, política y ética del proyecto educativo institucional, pero también tiene que dialogar con los contextos actuales con los cuales la universidad se está viendo enfrentada. Los ejes misionales y los ejes de apoyo tienen que estar en sintonía con una propuesta de paz que en 4 años tiene que posicionarnos en la coyuntura nacional como una universidad que gana un liderazgo y que tiene algo que decir para la paz. Si no tenemos algo que decir desde la educación y desde la pedagogía, de la mano de los maestros, de los actores comunitarios, pues no tenemos nada que hacer. Y esa es la prioridad. La universidad reconoce las diferentes formas de pensamiento, las diferentes formas que orientan la construcción de conocimiento pedagógico y didáctico para el país. Y ese reconocimiento implica un diálogo permanente con estas miradas que desde la pluralidad impliquen construir la universidad como un territorio de saber, de producción. La universidad que queremos, subrayamos en nuestro programa rectoral, fija su horizonte de sentido en la participación democrática y sin distingos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Es la primera vez en mucho tiempo que un rector le puede dar la cara a la universidad, que un rector puede caminar por la 72 y que un rector tiene toda la legitimidad como para darnos la bienvenida, entregarnos la universidad y construir un plan de desarrollo para la universidad, desde la universidad y con los estamentos de la universidad. Queremos una participación deliberante, queremos una participación reflexionada, queremos una participación decidida y sobre todo comprometida. Es decir, necesitamos cuidar la democracia que esta participación ya está generando en términos de una nueva bitácora académica, administrativa y de proyección social para nuestra universidad. Thank you.